Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, vamos a comenzar. A ver, un ratito, déjenme verificar algo. A ver, vamos a ver, buenas noches. Perfecto. Listo, entonces vamos a comenzar porque tenemos en mente realizar un proyecto integrador, ¿no? Para el curso. ¿Sí? Dependiendo del curso que tienen, ustedes van a desarrollar pues diversos materiales, ¿no? En el curso de matemáticas se ha pues tomado el tema de estadística, un tema para pues expresar todo lo que hemos aprendido en estadística, ¿no? Y el tema que se ha elegido es el maltrato infantil, ¿no? Perdóname, la violencia familiar, ¿no? Dentro de ello se ubica el maltrato, a ver, déjenme ver, el maltrato infantil precisamente. Un ratito, por favor. Y dentro de, digamos, para descubrir los datos que se obtiene sobre el maltrato infantil, se usan varias herramientas en estadística, ¿no? Para obtener datos, por ejemplo. Ya lo hemos visto en el censo, ¿no? Ustedes recordarán que en primer ciclo hemos hecho un tema relacionado a la estadística y hemos dicho más que todo pues, de qué trata este punto, ¿no? Ahorita lo que estaba preparando para hacer un complemento de este proyecto integrador es efectivamente uno de esos instrumentos que gracias a la información podemos recopilar datos, ¿no? Vamos a usar un pequeño formulario. Bien, chicos, a lo largo entonces de nuestra vida hemos tocado este punto de la estadística, ¿no? Hemos usado la estadística y yo les quería preguntar, a ver quién pueda levantar la mano y ahí me pueda mencionar. ¿Para qué sirve la estadística? Y
Si me pudieran dar algún ejemplo de cómo lo usamos en la vida diaria, ¿no? Nosotros, o alguna institución, algo que conozcan sobre estadística, chicos, a ver, los escucho. A ver, vamos a ver. No, no estoy compartiendo. A ver, Rosemary puede activar su audio, a ver, nos dice. Sí, puedes activar tu audio, creo. A ver, vamos a ver, ¿eh? Ah, ya no, ya. Listo, ahora Audio. Profe, buenas noches. Estadística no es una información. Ya, ¿y cómo usamos la estadística en la vida diaria o de qué forma lo podemos ver? ¿No? ¿Cómo podemos? Por medio de una noticia. Ya, ¿y qué hacemos con eso, con esa noticia? ¿Para qué calculando los porcentajes acerca de las tomas de opiniones? Un ratito, mi estimada, como Rosemary estaba participando, no podemos cortar la participación. Sí, hay que levantar la mano, por favor. Ya, a ver, de por sí cuando la estadística pues, sale a relucir en la vida diaria, no te van a decir, ¿no? Oye, estamos usando estadística. No. Simplemente hay que saber el concepto de estadística. La estadística es simplemente recoger datos, nada más, ¿no? Ahí como me dicen también en la obtención de datos, Pamela. Muy bien. Eso es la estadística. Entonces, donde tú veas que se está obteniendo datos, se está aplicando la estadística. Pregunta, ¿no? De nuevo, ¿dónde ves tú que se aplicaría la estadística, estimado Romero? La estadística es una ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos. Ya. Profesor, en una encuesta. Gracias. Para obtener Ya, gracias. Ahí está, listo. Claro, es para obtener información. Es lo único para lo que sirve la estadística, nada más. Muy bien. A ver, Rocío, ¿no? Rocío Macedo. Ahí levantó la mano Rocío Macedo. Claro, Judith, ¿no? Exacto. Y ahí también alguien dijo algo en el chat. Sí. Buenas noches, profesor. Pienso la estadística es nos ayuda a saber la realidad y disponer de los elementos que nos permitan saber la cantidad que hay de ciertos datos. Exacto, ¿no? Para interpretar lo que significan. Claro, nos permite actuar de una forma más coherente, ¿no? Con esos datos. Muy bien. Y en la vida diaria, ¿cómo tú observas que se cumple eso, ¿no? La estadística. La estadística yo pienso que es algo, en la actualidad es una herramienta muy importante, ¿no? En todo, yo pienso que se da en la investigación, en organizaciones, en tu misma vida diaria, yo pienso que se lo utiliza, ¿no? Exactamente, ¿no? Contamos con varias herramientas para recoger datos, ¿no? Preguntando. Claro. ¿No? Exactamente. Muchas gracias, ahí está. Ahí Iván me dice en el chat también, para organizarnos y entender mejor, a base de resultados, es como llegamos a una conclusión o a una idea. En la vida diaria se aplica como para saber el estado actual de nuestros negocios. Muy bien, Madeline. La estadística te permite juntar, organizar y analizar datos según lo que quieras saber. Exactamente. Y si tú quieres saber algo de acuerdo a tu empresa, a tu colegio, a tu familia y a tu entorno, ¿qué usas? ¿No? Digamos, pongamos este ejemplo. Una empresa quiere saber si en la esquina de una avenida puede vender, por ejemplo, su desayuno en carretilla, ¿no? O abrir una cafetería. Mejor, abrir una cafetería en una esquina, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿dónde va a abrir la cafetería? No lo puede abrir en una esquina cualquiera, o sí, no lo puede abrir en una esquina donde no haya gente, donde no haya nadie, ¿no? Debería abrir su negocio en una esquina, claro, porque las esquinas son, pues, las mejores zonas donde uno puede poner un negocio, ¿no? Donde transite mucha gente. ¿Y qué instrumento yo usaría? Varios instrumentos para saber si ahí pasa mucha gente.
Claro, todo tiene que ser con criterio y a través de un estudio estadístico. Muy bien. Exactamente, eso ya es un poquito más preciso, un estudio de campo, ¿no? Un estudio de campo. Muy bien, muy bien. Para el proyecto integrador, yo quería que cada uno de ustedes haga un estudio de campo. Hubiese sido algo muy interesante. Pero, lastimosamente, no todos cuentan con el mismo tiempo para poder hacer un estudio de campo. ¿De acuerdo? Entonces, el estudio lo vamos a hacer entre nosotros, ¿sí? Como el tema es violencia infantil, pues vamos a abordar una concientización de la violencia infantil, ¿no? A mí, ¿qué más me encantaría? Que cada estudiante vaya a un colegio, pida un permiso y haga la pequeña encuesta con humor que les caracteriza a los alumnos, ¿no? Qué bueno fuera. Pero en este caso, pues, para entender cómo funciona la estadística, nosotros vamos a desarrollar una conciencia de la violencia infantil. Es el tema centrado, aunque también hubiera querido que sea otro tema. Pero es un tema, digamos, acorde a lo que estamos pasando en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que uno no aprendió a ser padre y comete esos errores, ¿no? Por así decirlo. Y aparte de ello, vamos a concentrarnos más en la estadística. A ver, déjenme, a ver, me falta, ahorita ya estaba viendo. A ver, un ratito. Déjenme completar esto. Ya está. Entonces, estaba planteando ahorita entre nosotros emplear una herramienta de estadística. Sí, por ahí me comentaron en el audio, ¿no? Profesor, las encuestas son una herramienta eficiente que te permite hacer un estudio de campo, saber las preferencias, las opiniones de los encuestados, ¿no? No, no estoy mostrando nada ahorita porque no estamos más que todo hablando y no puedo activar mi cámara. No sé por qué no me permite. No tengo ahorita como que un material concreto, pero a ver, vamos a ver. Ya. En la estadística se usa el manejo y organización de datos. Lo que yo tengo aquí es una presentación de una clase que ya hemos realizado, ¿no? ¿Se acuerdan? En primer ciclo hemos visto este tema de la estadística, ¿no? Y es que gracias a los instrumentos que nosotros creamos, podemos saber, pues, todo tipo de información. Claro, Dina, sí, me voy a subir a la plataforma. Lo que yo tengo aquí, miren, chicos, es una encuesta en un formulario, ¿de acuerdo? Una encuesta sobre violencia infantil. Acá puse familiar, me olvidé. Estaba haciendo unos cambios porque quisiera que ahorita mismo me respondan esta encuesta. ¿De acuerdo? Profesor, Sí, Rocío. disculpe, usted dijo que el tema era la violencia familiar. ¿Dentro de ese tema se va a hablar sobre el maltrato infantil o hay un solo tema específico? No, el tema específico es el maltrato infantil. Ok, gracias. ¿Sí? Y no vamos a abordar tanto este tema, sino vamos a crear conciencia más bien, ¿ya? Porque si lo armo el tema ya estaríamos haciendo trampa, ¿no? Así que si queremos a veces dar a conocer algo, necesitamos investigar, ¿ya? Espérenme, chicos, todavía no acabo. No, no se me adelanten. Bueno, yo también quiero que acabe la clase ahorita, pero no se puede. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, esta es una pequeña encuesta. Se responde de forma anónima, no se preocupe. Y no quisiera que respondan varias veces el mismo estudiante, ¿no? Por ejemplo, miren, ve, en esta reunión, quitando al coanfitrión y a mi persona, somos 100. Yo quisiera que hayan 100 respuestas, ¿no? Si los presentes, algunos no estarán ocupados, quisiera que hayan 100 respuestas en el tiempo prudente que demos para responder esta encuesta.
¿no? 104 ahora. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿en qué va a consistir nuestro proyecto? Disculpe, tenemos que entrar a la plataforma. No, no, espérenme. Chicos, espérenme. Tranquilidad, ¿sí? Tranquilidad. Muy bien. Entonces, vamos, voy a explicar. Justo me iba a explicar mi pregunta. Vamos a hacer lo siguiente. Todos vamos a responder esta encuesta de forma anónima. Pueden responder este formulario en el celular. Estoy viendo ahorita que la respuesta sea obligatoria para que no se obvie ninguna pregunta. A ver, aquí está obligatorio. Ya, entonces, no hay necesidad de colocar su nombre, pero yo quiero que esto sea algo exacto. ¿Sí? Algo exacto. Entonces, en un principio había pensado sugerir que esto se haga en la calle, ¿no? Que ustedes le pregunten a 10 personas, por ejemplo, sobre esta encuesta. Pero lo veo un poquito difícil, ¿no? Así que no vamos a hacer eso. En el mismo podría salón, ser, profe. Podría. Pero no, porque sería como que un poquito, como que ya estamos a tiempo, ya 2 semanas, creo 3 semanas, en el cual tenemos que, 3 semanas, en el cual tenemos que terminar este proyecto, ¿no? Lo que voy a enviar ahorita al Zoom, les voy a enviar al Zoom, chicos. No lo voy a, lo voy a subir luego a la plataforma, pero no, a veces uno vive solo. Tengo ahorita, por ejemplo, este link, ¿ya? Ahí está. Lo voy a copiar al chat, pero también lo voy a subir en la plataforma, ¿ya? Esto, este link es parte de mi material. Bueno, ya está guardado, así que no se va a perder para nada. Y profesor, lo voy a subir. Profesor. Sí. Entramos en ese link que mandó usted, lo llenamos. ¿Y en la plataforma ya no lo hacemos o lo volvemos a hacer? No, para nada. Tienen que llenarlo, nada más. Solo acá lo llenamos y en la plataforma ya no. Claro, ya no. Ya, profesora. Salvo los alumnos que falten hoy día, ¿no? Por algún motivo no lo hayan llenado, lo tienen que llenar. Vamos a ver. Sandra Cayo, ¿cuál es su pregunta? Sí, a ver, ahí había activado, subido la mano, pero no. Profesor, soy Filomila. Dígame, Filomila. Le pregunto, ¿lo vamos a desarrollar este link en este momento? Sí, por favor, voy a necesitar que lo desarrollen en este momento. Gracias, profesor. Profesor, mi pregunta, soy Sandra Cayo, mi pregunta era si, justo lo que me dice la compañera, si lo resolvemos ahorita o las que podrían hacer la encuesta para 10 personas, como usted dice, ¿en qué tiempo sería lo más? Justamente es un tema que quería debatir con ustedes, ¿no? O no sé si pensaba hasta debatirlo, porque es algo un poquito delicado, ya lo respondieron. Es algo un poquito delicado porque no todos corren con el mismo tiempo, ¿no? Con el mismo tiempo libre. Efectivamente, solamente serían las personas que pudieran hacerlo. Por ejemplo, yo podría hacerlo en el salón de mi nieto, por ejemplo, ¿no? Porque no estoy trabajando actualmente, pero en el salón de mis nietos yo creo que sí, a 10 mamás. Son 3 salones que puedo hacerlos participar. No sé si se podría así, de esa manera. Estaba pensando este tema, como es un poco delicado, se necesitaría pues un poquito de, ¿cómo se llama?, planificación más avanzada. ¿Sabes por qué? Si uno hace una encuesta de violencia familiar, ya conocemos cómo son las personas de nuestro entorno, ¿no? Tímidas, incluso con este tema, algunos hasta podrían ponerse saltones, imagino. Podrían responder de una forma que pues no lo esperan. ¿Para qué quieres saber? ¿Qué te importa? Exacto. Profesor, ¿por qué le hago hincapié en esto? Porque en mi zona yo veo bastante violencia contra los niños. Entonces, es justamente lo que están diciendo, ¿no? Poner un poquito que se pongan a pensar los padres de familia de qué forma pueden proteger o dejar de ser violentos con sus hijos o aminorar o pensar propiamente. Exacto,
Y las familias que yo creo que se desactivó. Ay, ¿qué pasa ahí con los audios? Ya está, ahora sí activó. No sé, mi estimada, creo que desactivaste tu audio, pero no se escucha. Wow, 18 respuestas. Chicos, mejor por aquí. O sea, ya lo he pensado muy bien qué podría acarrear todo esto, ¿no? Número uno, el tiempo. Nos ayuda con el tiempo, profesor, porque ahorita estamos recargadas. Chicos, bien. Eso sí es verdad. Bien. Chicos, hay muchos puntos por los cuales no podemos hacer esto de esa forma, ¿sí? Hay muchos puntos en realidad. Número uno, el tiempo. Número dos, esto, la impresión. Número tres, que no somos de esto, por ejemplo, somos el curso de matemática, ¿no? Imagínate que la gente sepa que hacemos esto por estadística nada más, ¿no? ¿Qué recelo nos guardarían? En lugar de generar tanta conciencia como lo haría tal vez entidades, pues, como la de MUNA, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Imagina, soy del instituto, estoy haciendo matemática para mi curso. No. En cambio, a una persona que te diga, soy de la Defensoría de la Mujer, respóndeme esta encuesta. Uy, al toque te respondo. ¿Ya? Entonces, ahí hay muchos puntos más por lo que no. Así que preferiría que lo respondan ustedes, por favor. Es anónimo, chicos, así que no se preocupen. Ahí está, mira, ya tenemos 40. Faltan 63. Respondan, por favor, me falta más, ¿eh? Se supone que esto, aquí hay 103. Ya respondí, profe, yo. Ah, muy bien. Profesor, pero para trabajar también con las estadísticas, también podríamos hacer un formulario y compartirlo virtualmente, ¿no? A nuestros amigos, compañeros, y así sacar datos también podría ser. Muy bien, muy bien. Nace otra. Es que mira, para cada punto que des, que también es una buena idea, nace otro punto que yo siempre voy a estar en contra. Por ejemplo, ¿qué tal? O sea, tú le tienes que dar ese link a personas que sepan usar el celular, porque hay personas que no saben usar el celular, ¿no? Y a veces hasta uno mismo que no sabe usar el celular, le va a pasar el link a otra persona que no sepa tal vez usar el celular, y al final sería un trabajo impreciso. O sea, quiero que me comprendan que lo que yo quiero es que este tema sea las respuestas, la cantidad, todo sea preciso en estadística, ¿no? Por eso es que las entidades como el INEI con los censos hacen un material impecable, un proceso nada más ordenado, ¿no? Y a veces se suele estropear. Entonces, lo que se requiere en estadística, justo ahí lo comentaban, es acercarse lo más posible a la precisión. Porque si nos damos cuenta, hay personas que no suelen acompañarnos o no suelen respetar eso, ¿no? Profesor, otra consultita respecto a esto. ¿Podría ser, por ejemplo, en el caso de participar en el entorno más, digamos, más de confianza de mi parroquia, por ejemplo? Porque nos vemos siempre y los que nos tenemos más confianza, ¿no? ¿Podría ser? También podría. Por ejemplo, ¿no? Yo podría hablarlo con el padre para que él al final me ayude a hacer la invitación y que participen solamente las personas que quieran hacerlo. Y yo pasaría esta hojita que usted ha hecho, yo haría unas 20 copias o 10 copias y las paso, ¿no? Ahí nomás, en cuestión de minutos me las resuelven, las vuelvo a adquirir y ya. Claro. Te las mostraría. Sería una buena idea también, ¿no? Les muestro a este instrumento, chicos, como un ejemplo de cómo funciona la estadística, que ahorita lo van a ver cuando terminemos todos, ¿no? Porque ahorita vamos 61. Faltan 40. Profesor. Terminen, por favor. Entonces, sí, Rocío. A ver, sí, Rocío. Una pregunta. Para ver si estoy entendiendo. Usted está lanzando este link para el trabajo de matemática en cuanto a la estadística. ¿Con estos datos vamos a trabajar algo nosotros o esto ya es el trabajo que teníamos que realizar? No. Lo que vamos a realizar es una interpretación de datos estadísticos y estamos usando la herramienta encuesta para nosotros botar esos datos con código de barras,
histogramas, gráfico circular, porcentajes, y ahí es cuando nosotros ya usamos un material. El material que yo voy a solicitar es un panel, claro, es un panel donde van a pues, armar un cuadrito, ahí por ejemplo, esto de cartulina, van a pegar sus conclusiones, por ejemplo, de los encuestados. Vamos a la primera pregunta, ¿no? Aquí está. ¿Sabes qué es la violencia infantil? Van a haber tres posibles respuestas, miren. Sí, no, tal vez. Y dependiendo, por ejemplo, que todos respondan que sí, ese sí representa un porcentaje, digamos esto, 90%, la gran mayoría, como en las votaciones, chicos, que hemos visto, ¿no? ¿Cómo se presentan los gráficos de barras, los gráficos circulares, han visto? Es porque hubieron pues, resultados en la votación. Ese es otro tipo de herramienta que usamos. Pero ¿y el baseo de datos, profesor, para tener cada uno? Justamente por eso quiero que hoy día lo hagan todos, aprovechando que estamos la gran mayoría. Mira, 104. Entonces, esos 104 yo debo tener acá, guardo el documento, mañana lo entrego y ahí empiezan ustedes a, pues con la ayuda y la guía del docente, con mi persona, a desarrollar su material, ¿no? A hacer varias interpretaciones, ¿sí? Ahí le voy a explicar. Entonces, usted nos va a enviar los datos que necesitamos para realizar el trabajo, lo estará enviando mañana, entonces. Claro, yo le voy a enviar el documento. Por eso quisiera que no lo repitan, por favor. Si ya contestaste la encuesta, muy bien, ¿no? Ya no hace falta. Profesor, nada. Lo que se está haciendo ahorita es la encuesta, ¿verdad? Exacto, termine la encuesta. Para poder hacer ya nuestra tabla, qué sé yo. Exacto, exacto. Termine. ¿Podría explicar la pregunta 5, por favor? Ya, vamos a ver. Profesor, disculpe, ¿puedo explicar la pregunta 6? Un ratito. Ya, chicos, perdonemos. A ver, vamos a ver. La pregunta 5 y 6 ahorita voy a explicar. A ver, la pregunta 5 es, de las familias que sufren de violencia infantil, ¿quién crees que actúa con cada estilo de comunicación? Esta pregunta viene a ser, pues, cuando tú conoces de violencia infantil, digamos, ¿qué rol cumplen, por ejemplo, los padres y los hijos? Papá, por ejemplo, papá, mamá agresivo, papá agresivo, mamá pasiva e hijos asertivos, ¿no? Quiere decir que en la violencia infantil intervienen estos elementos y cómo es su característica. El papá es agresivo, el papá es el pegalón aquí, ¿no? La mamá es la pasiva, la que lo permite todo. Y los hijos asertivos, ¿no? Los que se dejan pegar. Igual aquí. Al revés. Papá pasivo, mamá agresiva e hijos asertivos. Y acá la pregunta es esto. ¿Qué crees tú? ¿O tú qué ves más aquí? ¿No? ¿Ves más papás agresivos? La primera opción. ¿Ves más esto, mamás agresivas? ¿O hijos agresivos? ¿No? Eso es lo que te quiere decir acá. O sea, según mi entorno, según lo que yo conozco. Claro, según cómo crees tú que se actúa aquí. ¿Quién crees que es más agresivo, ¿no? Que en realidad hay de ambos, yo he visto de ambos, he visto mamás que pegan mucho a sus hijos y también papás. Marca lo que más te parezca que hay. Ya, gracias. ¿Sí? Estas preguntas son un poquito, para armar una encuesta, chicos, escuché una opinión interesante. Me profesor, muy... por favor, ¿puedes mandar de nuevo el link? Se me fue la internet y me botó lo que estaba desarrollando. Ya, a ver, ahí lo envío. Profesor, por favor, la pregunta 6. Y la pregunta 6, ¿crees que sea posible detener la violencia infantil o lo mejor sería el alejamiento? ¿No? Chicos, cuando hay violencia infantil,
de parte en la familia, en cualquier lado, ¿no? En la calle, etcétera. Hay varios, en realidad, pues hay dos opciones, ¿no? Detener la violencia infantil, de alguna forma, o simplemente largarse de ahí, en pocas palabras, ¿no? Eso es lo que significa el alejamiento, ¿no? O incluso el... Profesor, disculpa. Buenas noches. Sí, sí, Sonia. A ver, quiero hacer una pregunta, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, escucho. Sobre la pregunta 4, ¿no? Es confuso ahí. No le... ¿Podrías explicar eso, por favor? Cuando hay violencia, cuando tú ves que hay violencia infantil, ¿qué haces, no? ¿Lo denuncias a las autoridades o simplemente claro. no haces nada, te callas o te profesor, quedas? Profesor, pero ahí hay dos preguntas pues que tienen diferente sí, respuesta, pues. Esa es la confusión. Por ejemplo, ajá. ¿denunciarías un hecho de violencia infantil? Sí lo denunciaría. ¿O te harías, o te mantendrías en silencio? No me mantendría en silencio, no. Y hay dos preguntas y con dos respuestas diferentes. Claro. Por ejemplo, ya. Yo respondí a la primera pregunta. Yo quiero responder a la segunda. Tendrían ahí, o si yo quiero responder las dos preguntas, dos respuestas. Ah, ya la entendí, ahora sí. Sí, pues. Yo estoy respondiendo la primera, pues, ¿no? ¿Denunciarías un hecho de violencia infantil? Claro, sí. Yo me basé también a la primera pregunta. Borra ya la segunda pregunta, profe. Esto de la pregunta número 4 es como hecho y consecuencia, ¿no? ¿Denunciaría? Exacto, y es parecida a la pregunta 6, profesor. La pregunta 6. No es parecido, no es parecido. Ahorita voy a decir por qué. La 4 se refiere a la pregunta a que, por ejemplo, ¿tú denunciarías un hecho de violencia infantil? Sí. Entonces, no te mantendrías en silencio. Nada más. ¿Sí? Uh-huh. Pero si no lo denunciarías, te mantendrías en silencio. Es algo así como, esto no, digamos, es algo tácito de la pregunta, pero que ahí está, ¿no? Para que uno sepa qué pasa si no lo denuncias, ¿no? Igual aquí es algo tácito, mira, esto, ¿crees que sea posible? Si denuncio, no me mantengo en silencio. Exacto. Exacto, ese es ese sentido, ¿no? Porque a veces... es cierto, uno no entiende mucho una encuesta y necesita de explicaciones, ¿no? Ya, veamos aquí en la 6. Así que esto es correcto, chicos, ¿sí? No es responder las dos preguntas, sino que esta frase, o te mantendrías en silencio, es un complemento, pues, digamos, es un relleno, es algo más para que se entienda lo que pasaría si tú denuncias. Si tú denuncias, pues no te mantendrás en silencio. Pero si no denuncias... Claro. Entendido. Ya, listo. La 6. ¿Crees que sea posible detener la violencia infantil? Ya, aquí tienes que ponerte en el papel de la víctima. Imagínate, alucina que tú eres una víctima de violencia infantil. ¿Qué haces? Alejarse mejor de ahí. O mejor... ¿Te alejaría? ¿Ah, sí? Bueno, si yo soy... Yo denuncio y me alejo. Yo lo denuncias y te alejas, porque quedarte ahí, ese es ya como masoquismo, ¿no? No, pongámoslo de esa forma. Te gusta que te sigan golpeando. Pongámoslo. Yo creo que sí se puede detener, profesor, la violencia infantil. ¿Cómo no se va a poder detener? Claro, no, claro. Ya, chicos. Pongámoslo de esta forma. Tú ves que hay violencia infantil, ¿no? Eres un actor muy cercano, claro, ¿no? No eres el vecino, eres el hermano, tal vez. ¿Qué haces cuando ves violencia infantil, ¿no? A tu hermanito, por ejemplo, en el colegio que le hacen bullying. ¿Haces algo? ¿Crees que sea posible detenerlo? ¿O lo mejor sería el alejamiento? ¿No? Mejor sería, pues, lo dejo ahí nada más. Hay personas que no hacen nada, ¿no? Y esto ¿por qué es diferente? ¿No? Porque tú denunciarías el hecho... O solamente te callas, ¿no? Aquí se refiere, a ver, pongámoslo así. La 4 se refiere a cuando tú lo ves. La 6 se refiere a ya que tú eres el que ha sido violentado. Ahí está, mejor es. Ya, la 4, tú conoces a alguien así. La 6, tú eres el niño que está siendo violentado, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esto se puede detener? No me refiero a que hagas algo, ¿no? Porque el niño muchas veces pues, tiene esos pensamientos. Hay casos de suicidio, eso también cuenta como alejamiento, ¿no? Hay casos donde el niño está muy harto y mata a su papá. ¿Han visto las noticias?
mata a su papá, ¿ya? Ahora sí voy a activar los audios porque mucho hablan ahí. Y ahí, ahora sí está activo. ¿Ya? Entonces, la 4, tómelo como con esto. Tú no eres la víctima si no conoces el hecho, ¿no? Y la 6, ya tú eres la víctima, ¿no? Violencia infantil. Un niño que, pues, 12 años, ¿no? Porque niño, pues, hasta los 15 años, ¿no? Y ahí luego, 12, luego ya viene la adolescencia, perdón. A ver, Katy, ya no sé cuál es su consulta. Sí, profesor, justo con respecto a la pregunta 6, usted ahí explica, ¿no? Que cree usted que sea posible detener la violencia infantil, ¿no? O a lo mejor sería alejamiento. Si uno vive en violencia infantil, usted dice que me ponga en el caso, yo pienso que mejor sería alejarme porque si ya hice todo lo posible por mejorar y no hay ninguna mejora, sería mejor alejarme. ¿Podría ahí sí? También, claro. No, yo veo desde ese punto de vista, profesor. Pondría que no. No, o sea. Que no. Eso, no. Cuando tú pones que no, pues das a entender que lo mejor sería el alejamiento. Ah, claro, pues ya has hecho lo posible, has intentado, has conversado y ves que no hay ninguna solución, que es mejor es alejarse, allá no seguir viviendo en ese ambiente. Entonces pondrías que no. Porque ya. Donde tú vayas, sí. Vas a seguir siendo violentado, aunque no lo creas. Ya. Estás siendo violentado en tu casa, vas, te vas. Donde vayas, vas a ser violentado. ¿Por qué? Porque no lo has frenado. No lo has frenado, va a seguir, pero en otro lugar. ¿No? Es familia de la mujer. Se casa con un hombre que le golpea, se divorcia, no hace nada. O sea, o bueno, se va a otro país. El otro hombre que conoce, si le golpea, la mujer no va a hacer nada. Se va a alejar, ¿qué va a hacer? Se va a ir a otra casa. Se va a ir a otra casa y va a seguir hasta que no lo enfrente. ¿No? Ah, ya. Entonces, desde ese punto de vista sería que sí se puede tener la violencia infantil. ¿No? Como víctima podrían pensar ahí. Como víctima diría que sí se puede. Aquí no hay, chicos, aquí no hay respuesta correcta. Esto es una pregunta libre, ¿no? No hay aquí. Nadie se va a sacar 20, ¿ah? Tienes que responder lo que tú crees. Ya. Alucínate que eres víctima. Ya. ¿Vas a hacer algo al respecto o te vas a ir? Esa es la pregunta, ¿no? Ah, ok. Tiene que afrontar. Bueno, huir de los problemas no es alternativa. Respóndalo ahí. Ah, okay. Al final, lo que se consigue, respóndalo nada más, gracias. Ok, bien, profesor, gracias. Muy amable, gracias. Chicos, esa es la. Voy a explicar de nuevo el objetivo de una encuesta, ¿no? Una encuesta es simplemente para saber, no es para esto, para obtener respuestas, nada más. No es que esto, no buscamos una respuesta correcta. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Lo que se va a hacer al final cuando se obtiene una encuesta es empezar ya a armar las ideas, ¿sí? Por ejemplo, veamos aquí. ¿Sabes qué es la violencia infantil? Violencia de los niños, claro. ¿Lo sabes o no lo sabes? Si estás en duda, pues pones tal vez. Entonces, al final vamos a recoger las respuestas y supongamos esto. Veo que hay varias respuestas que dicen que no. Ahorita lo voy a mostrar. Somos 105. Necesito 7 respuestas más porque mira, hay 93 respuestas. ¿Qué pasa si yo veo varios que han respondido que no? Si yo veo varios que han respondido que no, esto me va a dar a entender pues que vivimos en un mundo sin violencia, ¿no? Tal vez. O que en vivimos el país de las maravillas. En el país de la maravilla, ¿no? Exacto. A los que ponen tal vez, pues, o sea, de cada respuesta, sí, no, tal vez, cuando la recojamos de todos los participantes, nos va a dar un resultado, ¿no? Dependiendo si es mucho o poco, ¿no? Si muchos responden que sí, pues bueno, vivimos en un país de cultura, ¿no? ¿Verdad? Eso también me da a entender, y también da a entender otras ideas, ¿no? Que tal vez hayan pasado por eso. Y muchas cosas más, chicos, para eso sirve la estadística. Aquí no hay respuesta correcta, por si acaso, ¿no? Nadie va a sacar 20 acá. Así que responde como tú creas conveniente, nada más. Justo para eso sirven las encuestas, no es como que... Acláreme esta pregunta, por favor. Profesor,
Disculpe, pero en el caso de que hiciéramos una encuesta en campo, sí tendríamos que saber específicamente a qué se refiere la pregunta, porque el encuestado no vaya a entender la pregunta, para eso sí es necesario saber cómo le vamos a despejar sus dudas. Para evitar dudas, hay que usar en su mayoría palabras fáciles, ¿no? Por eso, pues. Claro, no es que estar aclarando, no, uno no tiene que aclarar su encuesta. Uno tiene que poner palabras fáciles. Si van a encuestar esto, adultos, yo creo que esas palabras no serían las adecuadas, ¿no? Habrá alguna que otra palabra difícil, pero no todas, ¿no? Me refiero a que no conocemos a nadie al final. Yo no puedo decir que todos somos inteligentes, yo no puedo decir que todos somos poco inteligentes, yo no puedo afirmar eso. Incluso con los encuestados no podemos. Usar términos más comunes, tal vez más simples, ¿no, profesor? Claro. Sería lo ideal. Exacto. Aunque, chicos, a mi parecer, todo esto es simple. A cada persona somos diferentes y únicas. Exactamente. Entonces, cuando uno va a hacer una encuesta, dependiendo a qué público estés dirigido, ¿no? Vas a hacerlo a adultos, entonces, pues, las palabras que vas a usar, pues tampoco hay que exagerar. ¿Vas a usarlo en niños? Hay que usar palabras realmente demasiado simples, ¿no? Porque no todos, incluso, sorpréndanse, hay niños de 12 años que no comprenden las palabras que nosotros entendemos, ¿no? Y le decimos que es fácil, pero ellos no lo piensan así, ¿no? ¿Sabrán qué significa infantil? No lo saben. ¿No? Algunos sí, otros no, son diferentes y tenemos la... Exacto, para eso sirven las encuestas, ¿no? Por eso hay que responder con sinceridad. Mira, ¿sabes qué es la violencia infantil? Si realmente no lo sabes, pon tal vez, ¿no? Pero, perdóname, si dudas de algo, ponlo tal vez. Si no sabes, pon que no. No es una encuesta para impresionar a nadie, ¿no? Respondan esta encuesta, voy a compartir el link de nuevo. Respondan nada más como crean conveniente, ¿sí? Es importante saber de qué trata, sí, pero para eso tienes que usar palabras simples. ¿Otra vez vamos a contestar, profesor, o los que ya contestamos no? No, chicos, tienen que ser los que no han contestado todavía. Aquí me escribió Edith, dice, buenas noches, alguien que me explique, recién ingreso, por favor. No, esta encuesta se responde una sola vez, no me respondan varias veces. Profesor, buenas noches, le hablan a Jerry Salas, y hace rato estaba con mi manito. Profesor, le quería hacer una consultita. ¿Nosotros tenemos que hacer una encuesta así como usted la ha hecho? Buena idea. O sea, ¿podemos usar su formulario? Porque yo sí sé usar porque he trabajado con ese formulario y se lo puedo enviar, digamos, no a mis parientes por WhatsApp, tíos, tías, hermanos, porque yo sí, o sea, es fácil de usar. Bueno, yo lo veo fácil, ¿no? Sí he realizado una encuesta y sí lo sé usar, por eso le preguntaba o cómo lo podemos trabajar, si lo podemos mandar o cómo lo va a poder calificar usted o lo tenemos que hacer en una diapositiva, no sé. Ya, ahora sí. Miren, chicos, a veces cuando se arma un proyecto, yo prefiero, antes de imponer cómo va a ser el proyecto, sentarnos todos juntos y crear una lluvia de ideas, ¿no? Y nos dirán, qué improvisado, pero en este caso de la estadística, el material que vamos a usar ya está dicho, una encuesta. La pregunta es, a ver, aquí nos estamos confundiendo. ¿Qué vamos a hacer? Una encuesta, ya listo. La pregunta ¿es esta encuesta o va a ser ¿cómo se llama? ¿O va a ser otra encuesta? ¿Nosotros vamos a crear una encuesta o esta misma es? ¿No? Esta es la pregunta que se han hecho algunos. ¿U otros quisieran salir al campo a hacer su encuesta? ¿No? También esta es una buena alternativa. Entonces, aquí un ratito. Entonces, miren, hay varios no obstáculos, sino, por ejemplo, estamos virtual. Lo bueno sería que les comparte este pequeño modelo de encuesta para que ustedes
vayan ahí y pues puedan encuestar a sus, digamos, 10 personas, les podría solicitar 10 personas, ¿no? Y recogen sus datos. Algo muy interesante, la verdad. Sería, a mí me parece una buena idea, ¿no? ¿Hay alguien que estuviera en contra de hacer eso? Porque tenemos plazo, por ejemplo, esto lo terminarías en una semana, hasta el 28. Y luego, con esa misma información, ya armas tu tabla. Y el 28 explicamos cómo se armará la tabla. ¿Qué les parece? ¿Ya? A ver, vamos a responder ahí Nayeli. A ver, Nayeli, ¿cuál es su duda? Ya. Profesor, más bien el tema usted nos va a dar, ¿verdad? El tema que tenemos que tratar. Claro. Y aquí vamos a corregir algunas palabras, porque es cierto, las palabras deben ser simples y a un buen entendimiento, ¿no? Profesor, otra consultita que le tenía. Digamos... según como usted nos enseña, como digo, yo sé manejar ese tema para hacer las encuestas, puedo poner, digamos, usted está de acuerdo con la violencia familiar y entre signos, ¿no? Pongo por qué y pongo abajo para que pueda escribir su respuesta, o solo es sí, no, tal vez, quizás, o siempre, o nunca, ¿cómo se refiere, no? O puedo poner, digamos, ¿está usted de acuerdo? Fundamente el por qué, y abajo no sale cuando tú haces estos formularios, sale, escribe tu respuesta. No, aquí lo que vamos a hacer ahorita es terminar de armar bien bonito esta encuesta, ¿les parece? Para que todos lo puedan usar, ¿ya? Y pero, sugiero, profesor, preguntas cerradas. A ver. Profesor, en todo caso, el modelo que usted va a presentar del formulario, todos tenemos que hacerlo el mismo. Ajá, exactamente. Pero cada uno desde su laptop, ¿no? Porque si usted nos pasa el link para enviar todos los datos, le va a llegar a usted, ¿o me equivoco? No, necesito, como va a ser a 10 personas, yo quiero armar las preguntas nada más. No se preocupen, ustedes pueden copiar las preguntas. Como es a 10 personas, 5 preguntas les parece mejor para que sea lo más corto posible y no usemos este formulario. Para los que saben usar formulario, les doy las preguntas y ustedes hacen el formulario mejor. No hay problema. Pueden hacerlo por virtual o por físico. Ahí me comentaron que irían a su parroquia y harían esa encuesta. Está bien. Está bien. Por los dos medios lo pueden hacer. Nayeli conoce, ¿no? Ella te lo va a hacer. Profesor, disculpe. No estoy entendiendo. Usted dijo que íbamos a trabajar en base a ese formulario que usted nos está, a esa encuesta. Claro. Estoy escuchando que tenemos que hacer otro. Me confundió, profesor. No. Vamos a trabajar con estas preguntas. Lo que yo decía, necesitamos palabras simples que se puedan entender. Ya, está bien. Como todos somos diferentes, únicos y especiales, vamos a estar todos de acuerdo en armar esta entrevista. Pero lo que sí es cierto es que van a entrevistar a 10 personas, ¿ok? Eso sí es cierto, van a hacer estas preguntas a 10 personas. Les aconsejo que tengan un criterio muy especial para hacer esas preguntas. No es que tú conoces esto, solo les pido que tengan criterio y no se metan en problemas, ¿sí? Solo eso les pido. Están advertidos. Cuando pase algo, no quiero responsabilidad. ¿De acuerdo? Ahí está. Profesor. Ya, a ver, estas serían las preguntas. Vamos a empezar primero a formular las preguntas, a corregir esta encuesta que nosotros hemos respondido, y ahorita les voy a mostrar la tabla de cómo funciona esto. ¿Ya? No quiero saber sus contextos, chicos, por eso no quiero saber nada. Hagan esta pregunta a 10 personas. Ten cuidado a quién las hagas. Listo. Veamos. ¿Sabes qué es la violencia infantil? Me parece una pregunta, pues, ya muy directa, ¿no? Está claro, profesor. Clarísimo. Se queda esta pregunta. Muy bien. Las respuestas que podemos obtener, sí, no, esto, lo dudo mejor, ¿ya? O mejor, a ver, ¿qué podríamos poner? Tal vez sí podríamos poner, es para alguien, esto, ay, tal ya, vez, no sabe, no puede ser más o menos. Ah, ya. Tal vez no sabe, no opina, mejor. No sabe, no opina, ¿no? No sabe, no opina, ¿no? No opina. O desconoce. Ninguno de los anteriores desconoce, también puede. No, al decir no sabes, no, pues profesor. Es que no. No, claro. Es que no opina, podría ser, no opina. Sí, ver, no, más o menos, profesor. O poco. Ya, sé eso sería, poco. Entonces,
tal vez poco, ¿no? Poco sería esto, lo mejor, sé poco. Más o menos. Regular. Tal vez entonces se queda, porque tal vez está bien. Está bien. Ya. A ver, ¿ha sufrido violencia infantil? También está claro. Sí, no soy seguro. Está bien. Sí. 3. ¿Conoces de alguien que sufre violencia infantil? Ah, no, pero está aquí. ¿Conoces de alguien que sufre o haya sufrido de violencia infantil? Nada más, ya, porque ahí, como ustedes se confundieron, pero lo voy a guardar aquí. Y ahí está. Profe, vamos a hacer una encuesta aparte. No, ahorita estamos armando la encuesta, Jacqueline. Ahorita estamos, con esta encuesta se van a quedar todos. Ya, a ver. ¿Conoces de alguien que sufre o haya sufrido de violencia infantil? Esto sí. Sería no. No. Y nada más. Listo. Y ahorita viene la 4, mira. Aquí ya, mejor así. Podría ser que el que responda la 3. Adicional esa pregunta. Exacto. Si respondes la 3, esto responderías la 4, ¿no? Sería la 4. ¿Y has hecho algo al respecto? Claro. Sí, no. Y otra respuesta sería, pues, no me han contado, ¿no? O no conocí. ¿No? Desconozco. Claro. Ya, está bien. Así no vamos a quedar. Esperen, pues chicos, todavía no acaba la clase y ya me están haciendo preguntas extrañas. Ahí está. Sí. No, pero aquí viene la pregunta, pues, ¿denunciarías un hecho de violencia infantil? No, ya está acá. Ya lo borro. ¿Denunciarías un hecho de violencia infantil? Nada más, ¿ya? Esto de o te quedarías en silencio, pues, ya está. ¿Conoces a alguien que sufre? Ya, aparte de que lo conoces, ¿no? La pregunta es, ¿denunciarías un hecho de violencia infantil? Esperen, chicos, esperen. Sí, eso que estoy haciendo lo van a preguntar a 10 personas. Ya. Esto no, ¿ya? Esto me parece muy complejo. No. Ya. Diría que nos profesor, no estoy entendiendo. ¿Lo que estás haciendo ahorita lo vamos a preguntar a 10 personas? Sí, pero espérenme que estamos corrigiendo. Sí, mi estimada, hay que esperar. Estamos corrigiendo aquí porque debemos hacer las mismas preguntas y con palabras sencillas. No van a hacer otra encuesta. Aquí estamos, profesor, ya creando una encuesta. Profesor, después de corregir, ¿nos va a mandar otro link? Les voy a mandar estas preguntas, este modelito, por quien quiera copiarlo en su formulario. Si no, pueden realizar una impresión, o si no, pueden copiar la pregunta, sacarle copia y ya está. Hay varias alternativas, ¿no? No soy muy exigente con eso. Esperen. Ya, por eso voy a hacer 5 preguntas nada más. Sí, ¿cuál es? Profesor, una consulta. De la encuesta que usted está enviando, ¿vamos a tener que poner los nombres de las personas a las cuales vamos a hacer la entrevista? No, es anónimo. Ah, anónimo, ok. Claro. A ver, ¿crees que sea posible detener la violencia infantil? No. Profesor, disculpe, ¿podría hacer una pregunta? ¿Qué harías frente a un hecho de violencia infantil? ¿Denunciar o alejarse? Pero ya está arriba en la... Denuncia, denunciarías, ahí está. Ya, muy bien. Mejor, ¿ya? Claro. Ya. Y esto sería el final. ¿No? No, es lo mismo, espérenme. Claro. Hay que analizar muy bien a veces hacer una encuesta. Es lo mismo, claro. La número 4, profe. Sí. ¿Y cuál pregunta viene primero y cuál pregunta viene después? ¿Ya? A ver. Vamos a ver. ¿Denunciarías? No. Profe, ¿conoces entidades que...? El 3 y el 4 están bien, profe. Muy bien. ¿Conoces instituciones, entiendes? Digamos, entidades es muy complejo. ¿Conoces? ¿Conoces algún tipo de proceso? ¿Conoces un proceso para
instituciones o entidades que apoyan o a dónde puedes denunciar, ¿no? Claro. Porque muchas veces no se denuncia porque no hay de repente algún centro mujer o alguna comisaría cerca, ¿no? Instituciones que protegen los derechos del menor, algo así. ¿Sabes dónde denunciar? ¿Sí? ¿El maltrato infantil? Ahí está. Servicio de protección. Claro, ¿sabes dónde denunciar el maltrato? Ya, ¿dónde denunciar el maltrato? ¿Tienes conocimiento a dónde puedes denunciar? Ah, ya, bien, bien, bien. ¿Conoces dónde acudir en caso seas víctima de violencia infantil? Mejor, o sea, no sé qué les parece. Ajá, muchas cabecitas. No, presencia, o alguien que presencie también puede ser, ¿no? Claro, ¿conoces dónde acudir en caso de violencia infantil? En caso ya sea víctima, siendo víctima o... ¿O cómo? Presenciado. O testigo. Claro, o de testigo, claro. O testigo. Espectador. ¿Conoces dónde acudir en caso seas víctima o testigo de violencia infantil? Claro. Muy bien. Sí, no. Nada más que sí, que no. ¿No? Ya, mira, ve, te voy a explicar algo. Claro, la respuesta sería la de MUNA, defensoría, comisaría. Pero... Si sabe, te va a decir que sí. Claro, claro. Podemos poner opción ahí, opcional, si es que conoce alguno que mencione. Bueno. Eso sería como que una pregunta, digamos, fantasma. Porque a los que conocen que sí, pues porque ya saben, ¿no? Que existe la comisaría, la defensoría, y te lo va a decir. Pero no necesitamos eso por ahora, solamente necesitaríamos concientizar a evitar el maltrato infantil, ¿no? Y a ver, vamos a ver si estas preguntas están bien. ¿Sabes qué es la violencia infantil? ¿Has sufrido de violencia infantil? ¿Conoces de alguien? ¿Denunciarías un hecho? Y conoces. Ya. Y necesito una pregunta de reflexión para llamar a la conciencia. ¿Sí? Eso es lo que necesito. No sé si fuera posible una pregunta así. Como por ejemplo, ¿cómo evitas la violencia infantil? ¿No? A ver. Uy, ¿qué pasó? Estamos en silencio. Aquí estamos, profe, estamos pensando. ¿De qué manera podríamos prevenir la violencia infantil? No. Esa sería una pregunta abierta, pero que no iría en nuestro estudio al final. Solamente como una especie de bonus, para un regalo para el que nos ha preguntado, ¿no? Un plus. Claro. Ya, mejor, ¿ya? ¿Así? ¿Sí, mejor? ¿Cómo podemos prevenir la violencia infantil? Listo, chicos, ya está. Y es una pregunta abierta. Respuesta corta. Ya está, respuesta larga. Listo. ¿Obligatorio? Bueno, pues no, pero ya, pues que lo conteste. ¿Ya? Bien, chicos. Muy bien. Ya tenemos todo armado. Esta encuesta la van a usar ustedes para preguntar, encuestar a 10 personas. ¿De acuerdo? 10 personas. ¿Ya? Bueno, pues chicos, sugiero y quisiera, porque es una encuesta, que sea algo transparente y sincera, ¿no? Porque si, pues, no les estoy pidiendo nombres, pero al menos les estoy pidiendo que se tome la bondad, la honestidad de preguntarle esto a 10 personas. ¿Sí? Las mismas preguntas. ¿Ya? Las mismas preguntas para todos. A ver, vamos a responder primero la pregunta. A ver, Rocío, ¿cuál es su pregunta? Profesor, para terminar de entender. O sea, lo anterior hecho ya no se va a usar. Ahorita les voy a mostrar cómo es que se usa. Disculpe, ¿este es formulario lo va a enviar usted para imprimirlo o cómo lo vamos a hacer nosotros? O explíqueme bien, por favor. Que...
Ya. Por ahí me dijeron que manejan grupos de WhatsApp y lo van a compartir a su WhatsApp. No hace faltaría, no haría falta que lo imprima. Entonces, solo compartimos el formulario con 10 personas, ¿no, profesor? Exactamente. Pero hay otros que no saben manejar o no quieren. Ah, va a ser la encuesta virtual, profesor. No, te repito, no. Por eso es que, mira, a ver, chicos. Por eso le pregunto, ¿lo vamos a imprimir para ir a campo o lo hacemos virtual la encuesta? Es que enviando por el WhatsApp. No, tienen que dejarme hablar, no entiendo. Okay. Ya, chicos, vean. Quienes pueden hacerlo virtual, háganlo virtual. Quienes no pueden o no quieren, o etcétera, 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 imprima la hoja. Quienes quieren escribirlo bien bonito, sacarle una copia, sáquenle una copia. Lo único que yo necesito, no importa cómo, es que 10 personas respondan esta encuesta. ¿Sí? Les voy a compartir. Solo 10 personas. Les voy a compartir este link para que tú hagas lo que quieras con él. Pero necesito esas 10 respuestas. ¿Sí? En esto, los que saben manejar, ahorita voy a explicar cómo es que lo necesito. ¿De acuerdo? Porque sí hay una forma. Y los que no quieren hacer esa forma, impriman. No quieres imprimir, no quieres gastar plata, cópialo. ¿Qué sé yo? Hay varias formas. No estoy pidiendo, no estoy siendo exigente con esto, ¿no? Porque si lo fuera, pues, no, pocos quisieran responder. Profe, pero si usted nos va a enviar el link, ¿sí nos va a ser más fácil para nosotros reenviarlo a los grupos de WhatsApp? Te repito, no me impongas nada a los estudiantes. No puede ser eso. Si hay alguien que lo quiere copiar, imprimir y le parece muy bonito pegar las respuestas en su mural, me parece perfecto. Si hay alguien que quiere repartirlo a un grupo de WhatsApp para que respondan por interno, me parece perfecto. Yo no estoy para exigir nada a nadie, por eso no me gusta hacer eso, ¿vieron? Háganlo libre. Yo les voy a enviar ahorita el enlace, guárdenlo. Y también lo voy a copiar en la plataforma, no hay ningún problema. Si se te perdió, vas a poder verlo en la plataforma. ¿Ya? Ahí lo voy a compartir también con su mentora. Les repito, esto de conseguir la información es libre. No estoy exigiéndote nada. Tú quieres compartirlo con un grupo de WhatsApp que sea virtual, es porque ya sabes manejar estas cosas. Muy bien por ti. Hazlo así. Y ahorita les voy a mostrar para los que quieren hacer esa opción. ¿De acuerdo? Por eso es que les he pedido que me respondan. Con las respuestas de esta encuesta, de todas maneras, se va a hacer el panel que dijo. Exacto. Y eso lo voy a explicar la otra clase. Porque para la otra clase, necesito que ya tengan sus 10 respuestas. ¿Sí? Sus 10 encuestas, perdóname, realizadas. ¿De acuerdo? Profesor, disculpe, si usted manda el link para enviarlo al grupo de WhatsApp, como dice mi compañera, ¿cómo vamos a saber nosotras que si han respondido las 10 personas? Por eso, mira. Ya, vamos a eso. Ya, veamos. Mira, si tú sabes manejar formularios, ya, perfecto. Pero para los que no saben y quieren hacer eso, mira, chicos. Para crear un formulario necesitas un correo electrónico, ¿no? Y creas tu formulario así como yo lo he creado. Ya, bueno, eso es para los que se animan a hacer por formulario. Vean en YouTube cómo crear un formulario, ¿de acuerdo? O pueden copiar este formulario también, no sé. O sea, son libres, chicos, de hacer en realidad lo que quieren. Exíjanse, ¿quieres exigirte? Aprende a usar formulario. ¿No quieres? Imprímelo, es también otro tipo de exigencia. Lo dejo libre, chicos, así que no quiero más preguntas sobre eso. Lo dejo libre. ¿Ya? La pregunta es, si tú quieres hacer un formulario, ¿cómo obtienes los datos de los 10 encuestados? Veamos aquí. Nos vamos a respuestas. Nos vamos a crear hoja de cálculo. Mírenme. Aquí está ya. Lo más bonito del Excel es que te muestra, mira, la primera pregunta. ¿Sabes qué es la violencia infantil? Y mira, ya está tu cuadro aquí, mira. ¿No? Tu diagrama gráfico de circunferencia, ¿no? Lo malo es que aquí te muestra todo en circunferencia y en la clase próxima que vamos a hacer cuadros estadísticos, no voy a, o sea, digamos que cada pregunta voy a necesitar que esté expresada en un diferente gráfico estadístico.
pero aquí está expresado en un solo gráfico estadístico, que es el gráfico circular, ¿no? Obviamente las respuestas libres no tienen por qué interpretarse aquí porque no son respuestas, son preguntas abiertas. Hay gráfico de barras, hay histograma, hay varios, que vamos a ver en la otra clase con mayor profundidad para que puedan hacer bonito su panel. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Para los que quieren hacerlo por formulario, aquí obtenemos el Excel. O aquí ven, mira, ven, en la fase de respuestas pueden observar y de un gráfico circular lo pueden convertir a un gráfico de barras. Eso también lo vamos a ver en la otra clase. Claro, hay varios, pero yo no te voy a pedir uno solo. Como vamos a tomar en cuenta el tema, te voy a pedir varios, ¿no? Como son 5 preguntas, vas a tener que hacer 5 gráficos. Tal vez serán 2 iguales. No, la sexta es abierta, no un gráfico como que aquí no se puede hacer. Ah, ¿sí? Yeah, ok. Muy bien. Para la pregunta 6, si le parece creativo, quien haya imprimido esta hoja, pegar las respuestas en su panel, sería muy bonito también. ¿Sí? Todo eso lo vamos a conversar la próxima clase. Vamos a hacer esto por partes. No se me adelanten porque ya los conozco un poquito. No se me adelanten, ¿ya, chicos? Hay un tiempo. Profesor, una pregunta. ¿A qué se refiere después con la respuesta de subirlo al panel? Cuando ven estos gráficos de acá, este es un gráfico circular, o el pastel, como le llaman. Lo que voy a necesitar es que este gráfico lo pongan en su panel. Y al final, ¿qué es lo que piensas? Por ejemplo, si has obtenido este tipo de respuesta, mira, justamente quería que respondan por eso. Veamos, de las 99 respuestas, el 99%, aquí dice, ¿no? Respondió 98, respondieron que sí, ¿no? Y algunas respondieron que, digamos, a ver, son una. ¿Qué panel? Un panel es un cuadro, digamos, de un tamaño prudente, como tú quieras exponerlo, donde lo adornamos y presentamos nuestro tema. En este caso, como vamos a hacer una encuesta de violencia infantil, pondríamos como título, violencia infantil. El panel es un cuadrito del tamaño que tú quieras nada más. ¿Quieres hacer un panel grande? Profesor, perfecto. Mi panel puede ser, si yo lo hago acá en el... plasmar todas las respuestas en un papelote. Ya. También, si tú quieres que tu panel sea un papelote, perfecto. Lo que sí voy a pedir, y voy a ser un poquito exigente esta vez, es que su panel se vea lo más presentable y bonito posible. Claro, que tenga el logotipo del instituto, y más detalles, chicos, sí lo voy a explicar la otra clase, porque estamos yendo por partes aquí. Todos necesitamos avanzar de la misma forma con nuestra encuesta, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo. ¿A este dónde le enviamos eso? De los paneles. Sí, pero ¿a dónde le enviamos? ¿A su WhatsApp o el...? Eso lo voy a mencionar la otra semana. Tengo que ordenar todo para saber dónde pueden hacerlo, ¿sí? Tengo que consultar también porque a veces la plataforma se satura de tantos documentos. Tengo que ver la capacidad de la plataforma también. Dime chance, pero de que sí van a... ¿También podría ser en hoja, profesor, en una hoja presentable? No, tiene que ser en un panel. Un panel más o menos del tamaño de un papelote. Eso es lo que necesito. Yeah. Incluso, vamos a hacer uso panel de exposición. Vamos a hacer uso de la majestuosidad del internet. Vean, chicos, ahí está, miren. Esto es lo que yo decía. Este es un panel. ¿Qué les parece? Solo que aquí no lo puedo ver más grande, no sé. Miren estos paneles, bien bonitos. Este es un panel, chicos. ¿Se ve? No se ve grande, creo, ¿no? Ay, no. Tenemos que ser creativos, sí. Profe. Sí, chicos. Sí se ve, profesor. Y hay varios tipos. No solamente se les exige que sea un panel de madera. No. Mira, este panel a mí me parece bonito. Y hay varios. Ahí está. Ahí está. Mira, este panel a mí me encantó. Ahí está. Un panel de 3. ¿No? Y mírame, todo bien bonito. ¿Ya? Y este también, pues, es un panel también bonito con un papelote.
otros usan el papel, creo, de la panadería, no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Craft. Muy bien. Profesor. ¿Ya? Dime. Profesor, también se puede hacer así virtualmente en computadora o en laptop. Sí, hay una, ¿cómo se llama? Qué bonito, también podría ser. Hay un programa que se llama Canvas. Sí, Canva. Eso yo utilizo bastante. Wow, ya, mira, me parece bonito, ¿ya? Está perfecto. Si sabes usar el Canva, mejor que aún mejor. Pero ahí, pues, la exigencia es otra. Voy a consultar si quieren video o imagen. Si quieren imagen, pues tu Canva, una captura, sería perfecto. Si quieren video, tendrías que hacer un video tú explicando cómo funcionó tu encuesta, ¿no? Esos detalles, chicos, los vamos a explicar paso a paso en la otra clase. Ya estamos ahorita haciendo el 25% del proyecto. ¿Cuándo es el día para entregar, profesor? A ver, creo que es el 5 de diciembre, ¿no? Estamos a tiempo todavía. Si nos va a explicar el 28, vamos a tener una semana nomás para trabajar. Claro, es un solo panel. Profesor, disculpe. Hay algo que profesor, no buenas noches. Disculpe. En todo caso, la encuesta ya lo tenemos avanzada, ¿no? Lo hacemos el formulario de la forma que fuera y lo enviamos a los encuestados y tenemos ya los resultados. ¿Hasta ahí? ¿Hasta la otra clase? Sí, la otra clase ya se va a explicar cómo se hace el cuadro ya. O si no me equivoco, creo que hasta el 9 de diciembre. 9 de diciembre es que se cumple el plazo, 9 de diciembre. Profesor, ¿puede enviar el WhatsApp, por favor? Pregunta. Sí, a ver, chicos, sí es cierto eso, ya. Una compañera está hablando, no hay que interrumpir. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Dilomila, sí, dígame. Sí, profesor, lo tengo mi mano levantada, antes me silenció y tal vez ahora puede hablar, ¿no? Yo quiero preguntar acerca de lo que lo vamos a imprimir y cómo lo enviamos, profesor. Las encuestas. La encuesta, profesor. Libre. No, las encuestas, ustedes necesitan las encuestas, yo no. Las encuestas son por eso yo le digo, nosotros le vamos a imprimir, vamos a hacer la encuesta y cómo vamos a enviar o no vamos a enviar. No, ya, voy a entenderte. Tú tienes tu encuesta, tú tienes las preguntas y quieres darle un encuestado, pues puedes darle como tú gustes, ¿no? Por eso decía que esto es un poco, es más libre, ¿no? Algunos lo hacen por grupo de WhatsApp. Copian este formulario que yo les he dado, lo crean porque ellos saben, repito, no es que yo les exija, porque ellos saben. Y lo hacen, bacán. Digamos, para alguien que no maneja mucho esas cosas, ¿qué haces? Copia las preguntas, le sacas copia, lo imprimes, encuestas, nada más. Encuestas a quien mejor te parezca, obviamente. No, ya eso sí entiendo, pero o sea, yo me quedo con las encuestas, ya no voy a mandar a las evidencias. Espérenme. Y tienes las respuestas de los encuestados. Con esas respuestas de los encuestados, tú vas a trabajar tus gráficos. Vamos a empezar a hacer los gráficos estadísticos. Luego, ¿qué vas a hacer con esas respuestas? Digamos, tú tienes las respuestas en una hoja impresa, ¿ya? Me daría mucho gusto que la pregunta número 6 lo peguen en su panel. Porque la pregunta número 6 es un llamado a la reflexión. ¿Cómo podemos prevenir la violencia infantil? Vamos a recibir respuestas abiertas, la opinión de todos los encuestados. Yo recomiendo que coloques la opinión que a ti te parece más bonita, más acertada, más llamativa, que genere mejor conciencia, etc. No te pido todos, chicos, este es un tema libre. Lo que sí quiero que tenga de todos es el gráfico. Lo que, digamos, más me importa es el gráfico. Si tú has hecho tu encuesta virtual por un formulario, tú has decidido crear tu propio formulario, pues igual, en tu panel, si lo haces virtual en Canvas, como buena opción, si lo haces virtual, perfecto. Entonces tienes que poner ahí la pregunta número 6, poner una captura de pantalla,
armarlo bien bonito. O sea, esto es libre, chicos. No, no, no es que estoy... Lo único que yo exijo demasiado es tu gráfico. Eso sí quiero, tu gráfico quiero en un panel. ¿Ya? Y hay varias opciones que lo vamos a explicar a otra clase. Por eso es que estoy yendo por pasos. ¿Ya? Estoy yendo por pasos. Si tú has escogido crear un formulario, la otra clase te voy a decir cómo yo quiero ahora que hagas tu panel. Si tú has escogido hacer tu, esto, hacer tu encuesta físico, te voy a explicar cómo quiero que sea en físico. Pero el valor no se pierde, ¿no? El valor no se pierde, el valor es el mismo. Nos envía el link del tutorial al grupo. ¿De qué tutorial me dices, Mindy? A ver, explícame. Profesor, buenas noches. Ya no. ¿Tienen barritas? Eso lo vamos a explicar en otra clase, chicos. Hay varios gráficos, ¿ya? Y para eso también se va a dar un tiempo, ¿no? No se desesperen tanto. A ver, Stephanie, ¿no? Stephanie. Sí, profesor, vuelve a repetir la próxima clase porque no entendí muy bien. No. A ver, chicos. Vamos a, no. La próxima clase. Lo que es las encuestas, usted mostró el gráfico que hay que es redondo y lo tenemos que poner ese redondo en el panel, ¿cierto? Pero después dijo que tenemos que describir eso o no, no ahí no, no, no entendí no, muy bien creo ahí. Que ya, listo. Ya, mira, ya, está bien. Vamos a resumir. ¿Qué necesito en la otra clase? Chicos, estas preguntas, como tú quieras, necesito 10 encuestados. Encuesta a 10 personas con estas preguntas. La pregunta, como quieras, ármala donde quieras, virtual, esto, en físico, como tú quieras. Pero aquí te comparto las preguntas. ¿Qué te parece? ¿Ya? La otra clase, lo único que quiero es que me traigas esas 10 respuestas. Mejor dicho, que las tengas. Porque vamos a explicar cómo armar los gráficos. ¿De acuerdo? Hasta ahí no me quedo. ¿Ya? No hay más que decir. ¿Se entendió esa parte? Sí, Bruce. Ya, muy bien. Las seis preguntas, como sea, Ana, no importa si es virtual, si es físico, como a ti te guste, como te sienta más cómodo, ¿ya? Lo que mejor te parezca. ¿Sí, chicos? Y la otra clase voy a explicarles ya esto de los gráficos, que cómo los voy a necesitar, ¿no? Nada más. La otra clase, ¿ya? No les quiero armar de tantos trabajos, yo tampoco. Pero esto es algo fácil y sencillo, ¿sí? Muy bien. Miércoles ya quiero 10 encuestados, ¿verdad? ¿Diga? El miércoles ya tenemos que tener los 10 encuestados. El lunes. Nos toca el lunes. La otra semana voy a explicar cómo tú vas a armar tu gráfico con las respuestas de los encuestados. Como son 10, va a ser rápido y fácil. Ya, por eso le digo que ya el lunes ya tenemos que tener los encuestados. Sí. Profesor, disculpe. Estas preguntas tenemos que enviar, lo enviamos a las personas por WhatsApp o nosotros mismos lo armamos, o sea, la encuesta, lo copiamos esas preguntas y lo enviamos. Como tú quieras. La cuestión es que tengas ya las respuestas. Ya, profesor, gracias. Chicos, yo no, de nuevo voy a explicar esto. Ya, vamos a, caso por caso. Soy el estudiante que sabe de tecnología. ¿Qué hago? Profesor, disculpe, ¿lo vamos a hacer en barras o en qué? Mejor pregúnteme qué nota te voy a poner. Todavía no hemos terminado, chicos. Estamos yendo paso por paso. No, chicos, ¿en qué estamos? Es mala costumbre de cortarle al maestro cuando está explicando. Qué falta de respeto, profesor. Ya, chicos. Vamos a recapitular. Chicos, los que ya saben, por favor, ya retírense de la clase. Muy bien, hasta el otro lunes. Ya, me voy a quedar con los que no entienden muy bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya, chicos, vamos a ver acá. Lo que hemos hecho ahorita es crear 6 preguntas, una lluvia de ideas entre todos sus compañeros. ¿Qué vas a hacer con estas 6 preguntas? Esta semana nada más hasta el lunes, nada más lo que vamos a hacer.
Vas a preguntar a 10 personas, con su consentimiento, obviamente. Puede ser cualquier persona, hasta puede ser niños también. Pero como te repito, debes tener criterio, ¿sí? Sean delicados con esto, porque es un tema muy delicado, ¿no? Pregúntenle a quien quiera. Ya. Esto, vamos a plantearnos casos. Soy el alumno que sabe de tecnología de computación. Perfecto, mi estimado. Copia este formulario y si quieres, entrégalo virtual a tu grupo de WhatsApp que te pueda apoyar. Recoges los datos y ya está. Lo necesito eso, el otro lo es, nada más. Si eres un alumno que le gusta, pues, imprimir, perfecto. Copia estas preguntas en Word, así como ves, o métele captura de pantalla si sabes hacer eso, e imprime. Por otro lado, eres el alumno que no le gusta hacer eso, le gusta, pues, escribirlo y sacar una copia. Bien, bien, no hay problema. Escribe esto en una hoja bien bonito con tu letra bonita y sácale una copia. 10 copias, claro, porque van a ser 10 encuestados, ¿no? Listo, nada más. Eso es lo que yo necesito en la otra clase, ¿de acuerdo? Lo único que yo necesito, la otra clase, nada más. Y la otra clase voy a explicar lo que vamos a avanzar ya a la parte final, ¿sí? Porque algunos se me están adelantando y eso es todo, nada más. A ver, una pregunta por persona. No, no, Sarit. Las 6 preguntas vamos a hacer a cada uno. Sí, las 6 preguntas a cada uno. A ver. Claro, tienen que crear su formulario los que quieren crear, ¿no? Si no te gusta hacer eso, pues no lo hagas. Hazlo de la forma que te guste, pero esas 10 preguntas, esas 6 preguntas, lo quiero para las 10 encuestadas, ¿no? Profesor, usted nos va a mandar en línea las preguntas, ¿verdad? Ya lo envié. A ver, lo voy a volver a enviar, ¿sí? Ahí está. Ya está. Guárdenlo, compártenlo en su grupo de WhatsApp. Me refiero a... No, no, guárdenlo ya, guárdenlo. Pero igual lo voy a poner en la plataforma porque en la plataforma tenemos que poner esto... Tenemos que poner el material que estamos haciendo. Profe. En la plataforma. Profe, antes de retirarme, ahí le mandé una foto de WhatsApp, de mi WhatsApp, lo que le estoy realizando esta encuesta en mi Drive. ¿Está bien? Ahí para que lo verifique. Si me dice que está bien, ya me salgo del Zoom y prosigo con lo que ya estoy terminando. Ya está bien, déjame ver. Ah, eso lo has copiado en tu formulario, ¿no? Sí, la misma pregunta de usted que dijo que hay que hacerlo ya. Yo lo estoy haciendo en mi Drive. Está para bien. Yo enviar el link a mis contactos. ¿Está bien? Sí, sí. Ah, ya, chévere. Ya, sí. Profe. La próxima semana voy a explicarlo, ¿no? Para los que han querido hacer virtual, cómo van a usar sus encuestas. Para los que han hecho... esto físico, cómo van a hacer su gráfico. Pero la próxima semana, ¿sí? No se me adelante mucho. No se puede abrir. No, ese es de su compañera Jessica. No, no, esa es una imagen que ha compartido. Aquí yo te estoy compartiendo de nuevo el formulario. Para que veas cuáles son las preguntas, nada más. Por eso es que yo ahorita estoy compartiendo el formulario. Mira cómo son las preguntas. Cópialas a tu manera. Donde quieras, en un nuevo formulario, cópialos en una hoja, cópialos en un documento de Word y luego imprímelo como tú quieras. Y ahí empiezas a hacer las encuestas, ¿no? Muy bien, chicos. Hay una última pregunta, a ver, mejor ahora. No, si no se puede es porque no tienes internet, mi estimado. O no sé, no encuentro la manera de que no puedas. Es medio extraño. Profesor, yo lo voy a hacer a mano, las preguntas. ¿Se puede ver? Como guste. Ya, profesor. Listo. Por eso es que este tema de proyecto es un poquito, ¿no? No se le puede exigir, digamos, la misma cosa a todos, ¿no? Por eso es mejor brindar opciones. Y esas son las opciones que yo les estoy brindando. A ver, Morelia Cubas, por último, ¿cuál es su pregunta? No, profesor, ya le escuché y ya lo entendí mejor ya.
Ya, listo, listo, chicos. Gracias. Profesor, disculpe, nosotros mismos lo creamos, el ¿qué se llama? Las preguntas, ¿no? Lo hacemos en, como dijo la compañera, no sé en qué dijo, algo así, para nosotros hacerlo y le enviamos a nuestros contactos, ¿no? Cópialo, ahí están las preguntas. Uh-huh. No, ustedes no pueden crear nuevas preguntas. Tienen que copiar. Claro, lo hacemos las mismas preguntas, pero claro, con nuestro correo de nosotros, ¿no? Ajá, exactamente. Ah, ya, ya. Ay, sí, lo entendí. Gracias, profesor. Ya. Bien, bien. Eso sería todo, entonces. Podemos ir haciendo. Profesor, una preguntita. Sí. Que se me terminó mi internet y estoy en otro celular prestado. Esto, bueno, sí le estoy escuchando, pero mi duda es que por decir las 10, yo por decir no tengo, no sé manejar mucho internet, pero entonces lo tengo que imprimir las 10 hojas y 10 personas encuestadas, es lo que me quiere decir, ¿no? Claro, claro, ya aparte porque lo a mano si quiere, pero bien bonito, claro, lo quiero bien bonito, ¿eh? Si es a mano, bien bonito. ¿Sí? ¿Ese se lo armamos como un mapa conceptual? O como No, solamente hagan las encuestas nada más. ¿Ya? La otra clase voy a explicar, ahorita no, la otra clase. Ya, gracias profesor, gracias. Ya, chicos. Bien, nos estamos viendo el lunes, el otro lunes vamos a planear y ahora sí vamos a decir cómo vamos a hacer dependiendo de las encuestas que hayan obtenido. Eso sería todo, buenas noches. Profesor, un ratito. A ver, el último, Elisa. Sí, para hacer en, como dice, en virtual, para hacer en el correo, ¿cómo lo hago? No, pues si no puedes, no lo hagas, no te estoy exigiendo nada. Hazlo a mano, imprímelo. Ok, no, usted quería saber si me podría ayudar nada más para saber si puedo hacerlo. No, porque si tú lo haces virtual, va a acarrear a que todo lo hagas virtual. No puede ser así. Si tú quieres hacer, si te parece más cómodo hacerlo en físico, hazlo en físico, va a ser más fácil. ¿Sí? Si no, te vas a atormentar, si no lo vas a terminar. Ok, profesor, gracias. Listo, bueno. Gracias, profesor, hasta el lunes.